Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo acto de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Esta tarde dedicado al arte militar. La doctora doña María Antonia Herradón Figueroa, nos va a hablar de las artes decorativas al servicio del ejército, concretamente en la figura de Juan José, entre los años 1920 y 1950. Directamente voy a pasar la palabra a la presidenta de la sección de arte militar de esta academia, la doctora doña Mónica Ruiz Bremón, para que haga la presentación de nuestro conferenciante. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias a María Antonia por su generosidad al venir a disertar sobre un tema muy desconocido que seguro va a ser muy atractivo porque, como yo he dicho en muchas ocasiones, el patrimonio histórico que alberga y que custodian las Fuerzas Armadas es como un gran cofre en el que uno mete la mano y no sabe muy bien lo que va a sacar. Siempre hay algún tesoro desconocido. Entre esos tesoros hay artes decorativas de un escultor relativamente conocido del siglo XX, y sobre él María Antonia ha centrado trabajos muy interesantes, en primer lugar su tesis doctoral, pero ha seguido trabajando en ello y seguro que va a ser una charla muy interesante la que nos ofrece. María Antonia es, como ha dicho nuestro presidente, conservadora de museos, miembro del cuerpo facultativo de conservadores de museos, y ha trabajado desde el año 93 en el Museo del Pueblo Español, en el Museo de Antropología, y desde 2018 es conservadora jefe del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, una institución de más de 250 años en la que ella misma debe de disfrutar muchísimo y a la que aplica, lo sé a ciencia cierta, un gran rigor a la hora de estudiar y de trabajar sus fondos, y esto también nos lo va a transmitir seguro esta tarde. Muchísimas gracias, María Antonia, y todos tuyos. Buenas tardes a todos y gracias por la amable presentación del presidente y de la presidenta de la sección correspondiente. Gracias a todos los que están ahí fuera y también a los que van a compartir esta charla conmigo aquí en directo. La verdad que para mí fue un gran honor que la Academia me invitara a compartir con todos sus miembros y con todos sus amigos una parte muy importante de mi investigación relacionada con las artes decorativas en general, que en este caso voy a aplicar a las artes decorativas al servicio del ejército. De este tema se puede hablar muchísimo y durante mucho tiempo. Yo me voy a centrar, como ya han dicho en la presentación, en la figura de un artista madrileño que es bastante desconocido y su nombre es Juan José. En realidad es Juan José García García, un nombre más simple no podemos encontrar, más sencillo, y bueno, eso de alguna manera quizá ha sido uno de los factores que ha influido a la hora de que su personalidad artística, su figura en general y su obra, por supuesto, hayan pasado completamente desapercibidas en el panorama histórico nacional, internacional incluso, me atrevería a decir nacional, y desde luego madrileño. Y es algo que, desde mi punto de vista, tiene muy poca explicación. Voy a hacer un breve recorrido por los trabajos de Juan José dedicados o relacionados o puestos al servicio, como dice el título de mi ponencia, al servicio del ejército, en un periodo comprendido entre 1920 y 1950. Juan José, el periodo cronológico lo están viendo ustedes aquí, nace en 1893 y muere en 1962. Fueron más de medio siglo de actividad artística ininterrumpida
que generó un volumen aproximado de obra que ni siquiera en realidad no puedo cuantificar, pero que está entre 1.000 y 1.500 piezas salidas de su mano. Ya dice el título de la ponencia, él trabajó en el extensísimo campo de las artes decorativas, un campo denostado en líneas generales, porque siempre se ha visto ocupado un lugar secundario en relación a las llamadas artes mayores, a la pintura, a la escultura, a la arquitectura. Juan José no tenía ninguna tradición artística familiar y, no obstante, hizo ver desde el principio que tenía un gran interés y unas grandes cualidades innatas para el arte y todo lo que su aplicación y desarrollo conllevaba. Él entró como aprendiz de cincelador, es decir, entró como aprendiz en los talleres de Arte Granda, que eran muy famosos, los mejores talleres de orfebrería de la época en Madrid, y entró, pues como digo, como un aprendiz simplemente para el oficio, lo que es el manejo de las herramientas y con esa intención entró poco más. Estuvo como aprendiz 5 años, pero él, dada su, como he dicho antes, su condición innata, su tendencia innata al arte, desarrolló paralelamente, al mismo tiempo que aprendía el oficio, él desarrolló 2 asuntos muy importantes. Uno, el dibujo, y otro, su formación, que fue autodidacta completamente. Él, como en estos talleres había una biblioteca, él cogía libros a escondidas, él dibujaba a escondidas, porque él, en calidad de aprendiz, no podía dibujar. Pero él buscaba trozos de papel por ahí, y él mismo lo dice en algunas de sus notas, de que él dibujaba a espaldas del maestro, porque si le pillaban le iban a regañar, por supuesto. Y él así empezó a aprender todo lo que es el planteamiento de un trabajo artístico, que va desde tener una formación en el gusto, una formación estética, una formación de la historia del arte en general, hasta tener una formación práctica en lo que se refiere a dibujo y, por supuesto, tener la formación técnica relacionada con el manejo de las herramientas para hacer y para plasmar y dar forma a la obra de arte. En talleres de Arte Granda, él aprendió también otra serie de cosas de orden práctico. Por ejemplo, aprendió a que tenía que hacer una foto de cada obra que hiciera. Y eso lo menciono ahora porque luego, más adelante, en mi charla, se va a ver la importancia capital que tuvo esta prudencia que tuvo él de fotografiar cada una de las cosas que hizo, que salieron de sus manos. Él acabó su periodo de aprendizaje en el año 1917 y a partir de ahí abrió su primer taller. Su primer taller, que estaba en la Glorieta de Bilbao, en una calle lateral, en la calle Eguilaz concretamente, y ahí, como digo, abrió su primer taller y empezó a trabajar. Él desde el primer momento se llamó a sí mismo cincelador. Cincelador es un término un poco trasnochado, ya lo era entonces, ahora nos puede parecer algo de la prehistoria, pero ya incluso en la segunda década del siglo XX era un término muy trasnochado, porque remitía al antiguo trabajo de los artistas rejeros del Renacimiento español. O sea, él conscientemente adoptó este nombre y adoptó ese nombre como reflejo de la que iba a ser su técnica siempre, desde el principio hasta el final de su vida artística, que es el trabajo con el cincel. Con el cincel y con la maceta, que es ese pequeño martillo que lleva en la foto que vemos en la parte inferior, se iba a retratar en muchísimas ocasiones a lo largo de su vida, porque es lo que le identificaba, el trabajo manual de los metales en general, pero, y esto es lo verdaderamente decisivo, sobre el hierro en particular. El hierro que en ese momento, en 1919, en plena Primera Guerra Mundial, era un material en Europa, en esa Europa en conflicto, escaso, era un material, bueno, porque estaba desviado a las necesidades del conflicto, pero que aún estaba viviendo una especie de segunda juventud
que arrastraba desde el siglo XIX, cuando empezó a entrar en juego la arquitectura, la que llamamos arquitectura del hierro. Pero claro, era un hierro que manejaba más bien, o que se trabajaba más bien en fundición, es decir, un hierro para el que la dimensión artística había desaparecido. Precisamente lo que intentó Juan José, inexplicablemente y, como he dicho antes, sin tener ningunos antecedentes familiares ni nada que le uniera a priori a esa materia y a esa forma de trabajar, a esa técnica, él decidió trabajar el hierro a golpe de cincel, que era como lo habían hecho pues en el Renacimiento los grandes rejeros españoles. Juan José, bueno, voy a dejarlo en esta primera imagen todavía un poco más. Cuando Juan José murió en el año 62, y eso también es un punto muy decisivo en su vida y en la idea que podemos tener hoy de él, cuando él muere no tiene descendientes y deja todas sus cosas, por decirlo de alguna manera, al Estado, al Ministerio de Cultura. Deja todas sus posesiones, su casa, su casa-taller, que para entonces estaba situado en la calle Maudes de Madrid, donde hoy, para que se haga una idea, donde hoy está el complejo Géminis, al lado del hospital de Maudes, el edificio del hospital de Maudes, donde está el complejo Géminis. Ahí él construyó el que fue su segundo y último taller, un taller con residencia, con vivienda incluida, y él dejó todo lo que tenía esa casa, lo dejó al Estado. Dejó también una cantidad de dinero con el mandato, con el mandato de hacer una fundación que estuviera destinada a revitalizar o a enseñar, mejor dicho, el trabajo de los metales en general y el trabajo del hierro en particular. Bueno, pues como pasa muchas veces con las cosas, no sé si llama decir ministeriales u oficiales, eso se perdió en una maraña legislativa, un patronato a veces inoperante, una serie de sucesos adyacentes, por ejemplo, la reparcelación urbanística de esa zona de Raimundo Fernández de Villaverde, a la que me he referido antes, que obligó a derribar su casa, a guardar todo lo que había en la casa dentro de cajas, a llevarlo por todo Madrid, porque era un volumen importante de cosas, ahora especificaré, y las décadas fueron pasando hasta que en los años 90, finales de los 80, eso se almacenó, porque había que almacenarlo en algún sitio, en el museo donde yo trabajaba. El museo, digamos, se hizo cargo de la gestión, de la custodia de esas cosas, y yo pasé a ser secretaria de esa Fundación Juan José, que estaba ahí como fantasma en él, navegando por las procelosas aguas del ministerio. Yo, claro, cuando me enfrenté a estas cosas, fue cuando yo me enamoré de esta figura, y había algo que escapó a mi comprensión en aquel momento, y era cómo es que esta personalidad artística, cómo esta obra, no se conocía. Porque, claro, él trabajó, como he dicho, entre 1.000 y 1.500 piezas. Estamos hablando de artes decorativas, artes que hacía para clientela, clientes, y piezas que no se conservan. Es decir, cuando me he referido a que en su casa había cosas, lo que había eran las herramientas de su trabajo, de su oficio, pero había dos cosas muy interesantes. Las fotografías que él había ido haciendo, había ido reuniendo pacientemente, obra que salía de su taller, obra que él fotografiaba, y le ponía una anotación detrás, puede ser una fecha, puede ser un apellido, puede ser una ciudad, hay variado, o puede ser un título, variado tipo de información. Y junto con este grupo de fotografías de un valor que se reveló a la postre incalculable, había toda la serie, una serie de dibujos. Ya he hablado de del interés con que él cultivó esa práctica del dibujo, porque le iba a servir para diseñar, en primer lugar, las obras que iba a hacer. Le iba a servir para adaptar esos diseños al gusto del cliente, muchas veces sobre la marcha. Y le iba a servir para, en el preúltimo estadio de la creación artística, hacer el diseño a tamaño natural,
que luego le iba a servir para cincelar la obra definitiva en hierro. Todo este material, fotografías y dibujos, constituyen el legado Juan José que hoy se conserva en el actual Museo del Traje. Hay una parte de este legado que se puede ver en las colecciones, en el portal de colecciones de museos estatales, el portal Ceres. Una parte está ya visible, otra parte está sin estudiar y está todavía pendiente de, bueno, pues de trabajo. Fue a partir de esos documentos que yo me encontré allí cuando empecé a armar la historia de la producción artística de Juan José. Porque, como he dicho, y esto es importante tenerlo siempre presente, no hay obra física. Yo no tenía obra real de él. Yo tenía unos dibujos y tenía unas fotografías que tuve que ir, digamos, casando. Este es un ejemplo tipo de cómo se abordó el estudio de la obra de Juan José. El dibujo que vemos arriba es un pequeño dibujo, el primer boceto que él ofrece al cliente, y a partir de ahí, si el cliente acepta, él hace un dibujo ya a tamaño natural que vemos en la parte inferior, que se llama el dibujo de taller. Técnicamente se llama el dibujo de taller porque es el que permite, con un sistema de puntos, trasladar el diseño a la chapa de hierro, que luego él cincela y da como resultado, por ejemplo, en este caso, un cubre radiador. He querido poner este ejemplo porque quizá la producción de cubre radiadores de Juan José sea lo más, una de las producciones más extraordinarias, por la singularidad del objeto, por lo poco conocido que es como soporte artístico. Pero, a ver, la nómina de piezas que él trabajó fue inmensa, es decir, todo lo que podía haber dentro de una casa, desde las lámparas hasta los marcos de los cuadros o de las fotografías, los muebles, todo, vasos, por supuesto teteras, todo tipo de equipamiento de mesa, lo podía hacer en hierro o lo podía hacer en bronce o lo podía hacer en plata. Pero él trabajó la nómina de objetos, es impresionante. Plegaderas, por supuesto, joyería. Es decir, no hay nada ningún objeto que se nos pueda ocurrir, o hay pocos, que él no lo haya abordado. Otra cosa es que tengamos información o que yo haya conseguido información suficiente para perfilar esa producción. Y bueno, claro, luego en el último estadio, y ya como el premio final, es encontrar, es cuando se encuentra algo de esa físicamente, cuando se ve la obra. La mayor parte de piezas, a día de hoy, lo tengo que decir, y salvo sorpresas que, bueno, la vida a veces te las da, la obra ha desaparecido, porque es una obra, sobre todo en el periodo que marca esta disertación, un periodo de muchísimos cambios, no solamente de modas en los interiores domésticos, por ejemplo, pero incluso en los interiores eclesiásticos, en los espacios eclesiásticos, han cambiado radicalmente, directamente como consecuencia del Vaticano II. Se mueven los altares, las rejas de los comulgatorios desaparecen, todo un tipo de trabajos que él hizo. Y bueno, antes no he mencionado la rejería. La rejería interior-exterior es una de las producciones más extraordinarias de Juan José. Entonces, como digo, a día de hoy tengo que confirmar que la mayor parte de sus piezas han desaparecido. Por ejemplo, vemos aquí el ambigú, qué palabra tan bonita, ambigú, del Monumental Cinema, que se construye en Madrid en 1923. Pues este ambigú es entero obra de Juan José. Son relieves de distintos metales, porque él, bueno, hay descripciones de la época que cuentan que es hierro, cobre, bronce. O sea, había una cuestión cromática que vamos a tener ocasión también de ver y que hace, de alguna manera, que funde en las obras de Juan José una calidad escultórica, calidades pictóricas, porque utiliza el color también de una manera muy sabia y muy, muy estética y, sobre todo, muy moderna. Estamos acostumbrados a que estos años, estas primeras décadas del siglo XX, asociamos estas primeras décadas muchas veces con el estilo que se llama remordimiento, estilo inspirado en los estilos, copia del estilo del Renacimiento, copia del plateresco español, pero en España también se hacían cosas
estrictamente modernas que nos asemejan a lo que se hacía en otros países europeos. Y desde luego la producción de Juan José es una buena muestra de ello. Este ambigú del Monumental Cinema se desmontó en los años 50 y no se sabe dónde está, nada, no hay nada. Pero hay otras veces que la vida, como he dicho antes, te da sorpresas y entre otras producciones suyas, pues realizó todo el equipamiento que llevaba aplicaciones metálicas para el despacho de Nicolás Urgoiti. Nicolás Urgoiti fue el director del periódico El Sol, un empresario vasco muy, muy reputado y sobre todo una figura muy importante de la intelectualidad del Madrid de la época por su condición de director de un periódico como fue El Sol. Pues bien, la familia Urgoiti conserva ese despacho intacto hoy en día, no en el mismo sitio, no en la casa original, pero conserva todo este despacho que incluye desde una mesa con montones, muchas, un gran número de aplicaciones, la jamuga, la silla, el Quijote encuadernado con tapas de plata, el atril de mesa, el atril de pie, el tintero, incluso, bueno, en esta imagen que vemos aquí casi menos la alfombra y la escultura que se ve ahí, que es de Victorio Macho, el resto casi todo lleva, y las cortinas, el resto casi todo lleva un toque de Juan José, o sea, un toque de la obra de Juan José. Son piezas que están firmadas y que la familia conserva con gran... La familia conserva incluso las facturas. O sea, es un caso realmente excepcional que a mí me ha llegado, pues, cuando ya mi investigación estaba muy avanzada, pero me ha llegado esta noticia y tuve ocasión de verlo esto en directo. Este, por ejemplo... Discúlpeme que insista aquí en esta introducción, que se está haciendo un poco larga, creo, sobre los cubre radiadores. Este es el cubre radiadores que hizo para el salón de la casa de Nicolás Urgoiti. Me parece una pieza pues equiparable a las que se estaban haciendo entonces en Francia, sin ningún tipo de duda. Y ellos ahora mismo lo tienen, el nieto lo tiene en su casa, pues como cubre radiador, lo sigue teniendo. Y otra sorpresa que te da la vida... Pues en Viena Capellanes entró un día a tomar café y también y había allí unos tondos metálicos que luego ya tirando del hilo, la firma Viena Capellanes, cuando se inaugura en esos años, primeros años 20, encargó a Juan José dos docenas de tondos de estos para decorar sus establecimientos. O sea que, como vemos, la producción era muy diversa y ya para... Acabar con esta presentación, aunque es un género como se ve totalmente distinto, menciono que él también fue el autor de la corona de la Virgen de la Almudena, en una categoría distinta, porque aquí estamos hablando de oro, piedras preciosas, esmaltes, oro, plata, etc. Pero es un ejemplo más de esa versatilidad que le hizo ser en su época un orfebre, un cincelador reputadísimo, con una clientela muy extensa de muchos iglesias, estamento eclesiástico, aristocracia y sobre todo burguesía, una burguesía culta ascendente, como clase social, que valoraba mucho este tipo de ese tipo de obra manual y tan apegada a la tradición a la tradición técnica manual del trabajo de los metales. Pues bien, Juan José, claro, tocó tantos palillos, mejor dicho, tocó tantas materias, tantos inmaterialidades, tantos objetos, tocó todos los estilos artísticos. Su biblioteca es una cosa que también se ha conservado, y nos muestra el interés del artista, cómo él se inspira desde India hasta el Renacimiento español, hasta la cultura ibérica. Es un conocedor buenísimo de todo lo que es la historia del arte, no solamente occidental, no solamente hispano, no solamente occidental, sino de todo el arte universal. Es muy rica sus influencias. Y el primer caso que tenemos, o que yo he detectado, de uso de la iconografía militar, es en un contexto... pues también un poco sorprendente, o a mí por lo menos me sorprendió en su momento, un contexto que nos lleva al París de 1925. Él hizo la puerta, las puertas del pabellón español. Vemos aquí en concreto la puerta lateral del pabellón de España
con esas dos figuras de esos dos soldados bueno, inspirados en el medievo o evocando ese medievo como yo me he querido poner muchas veces en la cabeza de Juan José e intentar pensar, para intentar pensar por qué él eligió este motivo como puerta, una puerta de un pabellón español en una ciudad y en un contexto que supuso en su momento la exaltación máxima de la modernidad. En el París de 1925, bueno, pues es el París del Art Deco, el París de lo más moderno en el arte en su momento, y él eligió para nuestro pabellón esta puerta. Yo, la explicación que le he dado es que él, bueno, se retrotrae a la Edad Media por evocar ese momento de forja de la nación española, una nación que también, a la que también evoca de alguna manera con los dos leones pues esos geométricos que pone ahí, y bueno, pues pienso que pudo ser ese el motivo por el que eligió esta pieza que mide casi 3 metros de altura. Esta pieza se conserva afortunadamente, es de las pocas piezas físicas que él, una vez que se desmontó el pabellón, él se llevó a su casa, y de su casa, pues con todo el periplo de su obra, llegó al Museo del Traje, donde se conserva actualmente en bastante buen estado. Pues, claro, Juan José, como digo, tocó muchos medios, muchos materiales artísticos, tocó muchos inspiración, muchos focos de inspiración, y él, en el fondo, lo que le pasaba es que él no estaba de acuerdo con lo del arte decorativo. Él decía que el arte era arte, que un cuadro era arte, y lo que él hacía era arte, y un dibujo era arte. Él fue siempre y defendió siempre su condición de artista integral, porque ya en ese momento el arte decorativo era secundario, se consideraba inferior, ocupaba el último lugar en las exposiciones de la época, no estaba bien valorado, y entonces él siempre defendió esa condición suprema, tuvo siempre esa fe en que lo que él hacía iba más allá de esa cuestión secundaria y de ese arte banal que, bueno, que parecía encajar bien con lo que se llamaba arte decorativo. En París, Juan José obtuvo una medalla de oro por esta puerta. O sea, hay que ser conscientes de que el triunfo de Juan José en París fue extraordinario, un triunfo que cuando se acabó la exposición de 1925, en España no se valoró, como pasa tantas veces, no se habló del triunfo no solamente de Juan José, sino de otros muchos artistas españoles que fueron premiados. Pues bien, en este tsunami de producción artística de Juan José, llegó un momento en su, que, y fue ese momento prácticamente en torno a este año de 1925, se puso en contacto, o entró en contacto con el que yo siempre he pensado que fue su introductor del contexto militar, del ejército español, porque él decoró toda la casa de Joaquín Martínez Friera. Joaquín Martínez Friera, para los que no lo conozcan, en esos momentos era capitán de caballería, era un abogado muy prestigioso en Madrid, un hombre muy culto, escritor, pues ha escrito desde una biografía de Godoy, ha escrito una historia del Palacio de Buenavista, novelas, comedias, o sea, una persona cultísima, muy, muy interesado también por cuestiones artísticas, por el arte en general, o sea, una persona con unos intereses muy casi enciclopédicos, diría yo, y que indudablemente tenía gusto y dinero para encargar toda la decoración de su casa, de los interiores, a Juan José. Vemos aquí, he traído solamente dos ejemplos, de una reja de estilo japonés y de un aplique de luz. Estamos hablando de otro tipo, o sea, otro ejemplo más, dos ejemplos más
de cosas que, objetos a los que Juan José imprimió su estética, su sello, y que se acomodaron bien en una clientela que desde luego tenía que ser muy, muy específica. Martínez Friera, que fue, entre otras cosas, tras la Guerra Civil, el creador del diseño del emblema del Ejército de Tierra, por ejemplo, que lo he traído aquí, pues un poco para presentar el personaje, y igual he traído aquí una cosa que me llamó muchísimo la atención, y es la subasta de uno de sus sables en una casa de subastas madrileña hace unos años, porque yo sigo a este personaje, me parece una personalidad interesante, y bueno, pues paso un poco de puntillas sobre esto. Yo bien creo que fue Martínez Friera su punto de contacto con el entorno militar que le iba a proporcionar bastante trabajo en esos años, ya mediados de los años 20, hasta, bueno, pues ahora veremos hasta cuándo. De esta manera, pues Juan José desarrolla un tipo de producción artística al servicio del ejército. El primer gran encargo que tuvo está relacionado con, bueno, pues la guerra de Marruecos, el desastre de Anual, etcétera, y con bueno, pues los sucesos de Monterruit, que fueron, como todos sabemos, una conmoción nacional. Aparte de, por supuesto, la pérdida de vidas, se desarrolló una campaña para recaudar fondos para las familias de los fallecidos, para hacer monumentos, para hacer... en realidad la nación no sabía qué hacer para aliviar lo que pasó. Pues bien, en este contexto, por una iniciativa que vino, parece ser, del entorno de la familia real, en concreto de la infanta Isabel de Borbón, pues hubo una suscripción popular para, digamos, acondicionar el recinto o hacer el recinto de una manera digna para los soldados fallecidos en Monterruit. Como recordarán, en Monterruit, cuando se procedió al enterramiento ya después de la batalla, se trazó una cruz, una cripta, una fosa en forma de cruz, y de ahí que Monterruit se llame, a veces se mencione como la Cruz de Monterruit. El encargo que recibió Juan José, que fue, no obstante, un concurso oficial, tengo que decirlo, fue un concurso oficial que él ganó, el encargo era hacer una puerta, diseñar una puerta y un cerramiento con reja, un muro de mampostería y una reja. Él ganó el concurso con este diseño que presentó, que se conserva en la fundación, y del cual también se conservan dibujos de taller como el que vemos al lado, y que son interesantes una vez más porque nos dan las dimensiones de la obra. Una obra que, bueno, anticipo ya, no se conserva, no se sabe dónde fue a parar. La prensa de la época se hizo, claro, la sociedad española estaba muy sensibilizada, la prensa de la época se hizo eco de esta puerta, de esta obra. Incluso Juan José, en un arranque de, pues no sé, él debía estar encantado de que su proyecto fuera seleccionado, él presentó este proyecto al concurso de portadas de ABC. No fue seleccionado, no sé por qué, no sé quién tuvo como competidores, pero no. Él, de hecho, el Museo ABC conserva hoy en día una réplica de este primer boceto que le hizo ganar el concurso. La suerte que tenemos, una vez más, las fotografías que él conserva y que nos muestran la obra como era justo cuando sale del taller. Es lo último que él hacía siempre. Y luego, además, no lo he comentado antes, luego él armaba unos álbumes que eran maravillosos. Bueno, a los ojos del investigador son maravillosos porque está ahí todo lo que hizo. Además, era una calidad extraordinaria y, además, compositivos en vidrio, que era como se hacía entonces. Es una manera, da una calidad extraordinaria a las imágenes. Pues bien, esto lo que representa, lo que él quiso representar, no obstante hay una ligera variación, sí.
en relación al proyecto, la leyenda que ponía ahí, que puso en su momento, fue Acuérdate de Monte Ruiz, y la leyenda al final que quedó es Requiescant in pace. Esa fue la única modificación, no sabemos si por iniciativa propia o por sugerencia del Ministerio de Guerra entonces. El caso es que la puerta quedó con este aspecto definitivo, con una representación de España en la parte superior, una figura alegórica de España, no se ve bien, pero sostiene una calavera entre sus manos, como vemos mejor en el dibujo, los dos leones también alusivos a España con los escudos correspondientes, las cruces que rodean la gran cruz central, con ellas el artista quiso representar a las víctimas, el número innumerable, valga la redundancia, de víctimas, y en el centro la cruz con la que él pretendía evocar el martirio. Esto costó 65.000 pesetas de la época, y no ese dinero, que se consiguió, como he dicho, por suscripción popular, no fue suficiente para completar el cerramiento. De manera que el resto de la valla tuvo que resolverse no de la manera como lo tenía él planteado, sino con una rejería mucho más simple, que nos acerca más bien a esta parte de los arquillos, y con un murete de mampostería, y así se resolvió el tema. Esto se desmontó en el año 1949, cuando ya la época del protectorado estaba llegando a su fin. Se desmonta, los cadáveres se llevan al cementerio de Melilla, pero ¿qué pasa con esto? No se sabe. O sea, en Melilla no hay ninguna información. Yo, a lo largo de los años, pues ya conseguí tener, digamos, un informante allí, que es Juan Díaz Sánchez. Ojalá me esté viendo y le agradezco un montón, porque ha sido mis ojos muchas veces allí, en el norte de África, con esta producción de Juan José. No se sabe dónde está esto. Él me mandó estas fotografías, que en Melilla, cuenta la tradición, que estas son una parte de la reja de Monte Ruiz. Pero la portada, que era lo más espectacular, digamos, pues desgraciadamente a día de hoy solo tenemos la memoria de estos dibujos y la fotografía. En el mismo contexto se decide hacer una serie de placas, homenaje también a las víctimas. Juan José se vuelve a presentar al concurso, lo vuelve a ganar y diseña esta placa, una vez más con la personificación de España, la alusión directa a la cruz de Monte Ruiz y los escudos de España en este caso y de Melilla, que él aquí en su primer diseño, en el diseño que presentó, no debía conocer el escudo y no lo rellenó. Esta es una foto que él hizo en su estudio y que, bueno, no he traído la imagen, pero es muy curioso porque él lo que hizo con esta imagen fue editar una tarjeta postal. Hasta tal punto estaba la sociedad sensibilizada, hasta tal punto era esto se consideró un verdadero homenaje a aquello que ya era irremediable, pero que caló hondo en toda la sensibilidad de la nación. Esta placa, este es el aspecto actual de la placa, que según mi informante no tiene ningún grado de protección a nivel patrimonio histórico-artístico. Según mi informante, esto vamos a matizarlo, los tendremos que matizar. En la actualidad está ubicada en la parte inferior del Monumento a los Caídos en la Guerra, que está situado en la base Alfonso XIII, acuartelamiento Teniente Flomesta, en un monolito que fue proyectado ya en la época de 1923-25 por el capitán de ingenieros Juan Gutiérrez de San Miguel. Esta es su situación actual en este acuartelamiento, donde ha estado en los últimos, podemos decir, 20 años, digamos, o 30, dando vueltas por distintas ubicaciones del recinto militar. Previamente había estado, hay informaciones que nos llevan al año 51 y allí estaba situado no en Monte Ruiz, pero cerca de Monte Ruiz, en Midar, concretamente, en Marruecos. Estaba situado en medio de, bueno, pues en una de las zonas de guerra, de la guerra de Marruecos. Finalmente recaló en este acuartelamiento y ahora mismo está su situación, con el añadido de estos dos cañones, porque es un acuartelamiento de artillería, y con el añadido por detrás, que no se ve, de Daoíz Velarde, que no sé qué, es un mix
Bueno, lo más importante es que la placa se conserva y que se conserva, como vemos, en un buen estado. Es una placa pues aproximadamente de 2 metros por 90 centímetros y, claro, a mí me gustaría que se viera la delicadeza del cincel. Bueno, la placa es una fundición, ¿eh? Es fundición porque al decidir que se iba a colocar en un exterior y su primera ubicación iba a ser precisamente el recinto donde estaban enterradas las víctimas, el cementerio, la Cruz de Monterruiz, se pensó que fuera una placa de fundición, obviamente, más resistente que una placa de chapa. Pero aún siendo un trabajo de fundición, pone de relieve la delicadeza del cincelado de Juan José. O sea, no, su trabajo con el hierro era como si estuviera trabajando mantequilla o como si estuviera... yo siempre he dicho que él dibujaba con el cincel y cincelaba con el lápiz. O sea, era una cosa, un trabajo realmente extraordinario. Y volviendo al mismo contexto, o siguiendo, mejor dicho, en el mismo contexto de la guerra de Marruecos, presento aquí la tercera obra que Juan José realizó directamente para el ejército. Y ese no es otro que el monumento a los héroes del regimiento Alcántara en Anual. Es un monumento que él pues sale a concurso, lo gana él una vez más. Él se realiza en 1928 y se realiza para ser instalado, bueno, obviamente como homenaje a Primo de Rivera y Urbaneja y a los caídos en ese acto de guerra, pero se encarga para ser colocado en el Museo de Caballería. El Museo de Caballería, que en el año 1928 se abre en lo que es el actual cuartel de Conde Duque, que ya era el cuartel de Conde Duque. El Museo de Caballería, que había seguido un periplo pues bastante desafortunado desde la Academia de Caballería de Valladolid hasta el Convento de las Comendadoras. Ahí estuvo instalado en el año 1923, aquí en Madrid. Por fin se instala en el cuartel de Conde Duque y es allí donde se inaugura y se muestra este monumento, que afortunadamente se encuentra actualmente en el Museo del Ejército de Toledo, se encuentra en muy buen estado, aunque también ha vivido lo suyo, porque cuando se cerró el museo de Caballería, se lo llevaron a África, y en África ha estado también por ahí arriba, en Melilla, y por ahí estuvo también dando vueltas. Es un monumento unos 2,5 metros de alto, para que nos hagamos una idea. Un monolito es un paralelepípedo, 2,5 metros, 60 centímetros y 30 de fondo. Y es un monumento que está muy bien conservado porque se ha expuesto en los últimos años en una exposición que estuvo itineró por varios lugares de España dedicada al regimiento Alcántara. Y está en un estado de conservación, como digo, extraordinario. Espero que se vea bien, e insistiré varias veces sobre ello, en la delicadeza de los cincelados. He dicho antes que él trabajaba solamente con el cincel, pero no he dicho que él nunca utilizó la soldadura. Él machiembra las distintas, es decir, las une con mediante pestañas, mediante insertando una en otra, pero y este monolito está compuesto de muchas piezas, pero nada está soldado. Él machiembra y cincela. Aquí están cincelados los nombres de los 200 caídos en este acto de guerra. Está cincelado, bueno, la llama simbólica, las alas que cuidan esa llama simbólica en su homenaje. Está cincelado la corona de laurel en torno al que luego, una vez galardonado con la laureada de San Fernando, y que luego acabó siendo el primer, creo, según tengo entendido, el primer teniente coronel del ejército español, Primo de Rivera. Todo está cincelado con el máximo detalle, y aunque en el caso de los nombres no dispongo lamentablemente de una buena foto, pero lo quiero traer aquí para que se hagan una idea de cómo trabajaba Juan José. O sea, esta es una obra verdaderamente extraordinaria porque muestra
y como es, hay tan pocas que se hayan conservado, muestra extraordinariamente bien cuál era su forma de trabajar, cómo cincela los fondos, cómo ha cincelado aquí ese friso de espadas en la parte inferior, de sables, que son el símbolo de el arma por excelencia de la caballería. También para el Museo de Caballería hizo esta sobrepuerta en una fecha indeterminada que yo, bueno, he estimado en torno a 1928, pero que bien pudo haber sido 1923, cuando el museo, como he dicho, se instala en el convento de las Comendadoras. Yo, en mi investigación, me llevó a la Academia de Caballería de Valladolid, por supuesto, allí no está, no tienen ninguna noticia de esta pieza y no he sabido, no he tenido manera de encontrar más información sobre ella, más de la que nos ofrecen, y ya es bastante. El dibujo a tamaño natural, porque como esto es un dibujo de taller, insisto otra vez en la importancia de este material que en principio para el artista es un material de desecho, digamos, pero que para el investigador es clave para pues buscar una pieza, en este caso con unas dimensiones concretas, y luego la fotografía una vez más, que insisto, espero que sea lo suficientemente buena para mostrar la piel del caballo, o sea, el pelaje del caballo, casi está, se muestra el sudor, las calidades de los cabellos, las calidades textiles de las prendas y, como tono general, la modernidad del planteamiento. Estamos ante una figura clásica, Santiago, representado en la Batalla del Clavijo, con el enemigo a sus pies. Pero, aun siendo una representación pues muy común en el arte español, aquí está tratada, el artista la trata con una modernidad, con unos rasgos realmente sintéticos, plenamente modernos, como digo. Para el Museo de Caballería, también Juan José realizó dos vitrinas, que se sepa, que sepamos, dos vitrinas de hierro y bronce, una de ellas es de hierro y otra de bronce, que están fechadas en 1928 y que se conservan en el Museo del Ejército de Toledo, afortunadamente. Estas vitrinas, perdón, se utilizaron para mostrar una selección de sables históricos y de otro tipo de armas en la exposición iberoamericana de Sevilla del año 1929. Este tema está documentado y se utilizaron como, bueno, pues como muebles expositores. Son también dos piezas de una factura muy buena. No he podido disponer de una foto en detalle, pero técnicamente son del mismo cariz que de las obras que hemos visto y que es el cariz que caracteriza toda la producción de Juan José, sea cual fuere. Paso a continuación a dos rodelas que yo defino como homenaje al Cuerpo de Ingenieros, porque no tengo mucha información de ellas, más que una cosa bien positiva, que se conservan hoy en día en el Instituto de Cultura Militar del Paseo de Moret de Madrid. No hay mucha información de cómo, de la vía, quién la encargó, no he podido averiguar. Se conservan los dibujos, pero en este caso he querido mostrar solamente las dos piezas, porque bueno, muestran la temática que tienen, justifica que yo las haya ubicado, digamos, en un homenaje a alguien, algún miembro, seguramente, del Cuerpo de Ingenieros, en un periodo que yo he determinado o establecido entre 1922 y 1929, porque es un momento en el que este tipo de piezas eran muy habituales. La rodela, como sabemos, es un escudo de gran tamaño. En los casos más decorados, pues son piezas de parada, no son piezas de no es armamento de guerra. Pero bueno, nos establece una línea de continuidad con las armas del Renacimiento, del ser Renacimiento glorioso español, y como digo, estuvieron muy de moda en esa época, era fueron muy habituales con distintas temáticas en la producción de Juan José, temática heráldica, por ejemplo, y era muy habitual que en las casas, fue un elemento decorativo habitual en los interiores domésticos
de la época. De ahí que yo las ubique, como digo, en este periodo cronológico. Ahora paso a poner algún detalle para que podamos ver una vez más el cincelado. Esto es hierro trabajado exclusivamente a golpes, a toques de cincel, en una decoración, una estética que nos, desde luego nos pone en contacto con la columna trajana. Es un motivo igual de guerra. Vemos los soldados que sostienen aquí, que empujan el ariete. Vemos los distintos planos que establece el artista. Hay un primer plano, hay un segundo plano, insistiendo más o menos en el relevado del metal, en el cincelado. Y, como digo, se confunde con la columna trajana, de la que traigo aquí simplemente un fragmento que nos, como digo, estamos en la misma calidad artística, en una conexión que él fue muy consciente al cultivar de las tradiciones más depuradas y más exquisitas técnicamente. Es un tema que luego con el tiempo se volvería en contra de Juan José, porque como hemos construido una historia del arte muy basada en las cosas formales, bueno, pues a él se le valoró más por la técnica, de manera que estas cosas, pues dice, mira, era muy buen artesano. Se quedó más bien con el tema de artesano, con el calificativo de artesano, más que con el calificativo de artista, que es donde realmente está. Porque junto con esas escenas inspiradas en la columna trajana, hay una serie de tondos que rodean la escena principal, en los que aparecen los retratos de, son ingenieros, militares del cuerpo de ingenieros, zapadores, minadores, de distintos momentos de la historia de España. Tenemos a Antonio San Genís Torres, tenemos a José Beguer, en estas en esos primeros retratos que muestro en esta imagen. Tenemos a Antonio Ramón Zarco del Valle o Pedro Navarro, que es un ingeniero del siglo XV. O sea que hay una temática, aparte de, bueno, pues el asedio de la ciudad, que está mostrando pues una acción propia de los, entiendo que del cuerpo de ingenieros. Por eso la ubico en un homenaje a alguien, a algún miembro destacado del cuerpo de ingenieros, pero que no puedo saber, de momento no se puede saber quién pudo ser. Lo importante, como digo, a día de hoy, es que se haya conservado y en un estado realmente muy bueno. Está muy bien conservada. Avanzando un poquito en el tiempo, llegamos a la Guerra Civil. He puesto esta foto de Juan José en su taller porque realmente, aunque al principio, en la primera imagen de mi intervención, había muchas fotos suyas, realmente Juan José fue un hombre tremendamente modesto, tremendamente discreto, tremendamente enemigo de la vida pública, muy desencantado de todo el entorno oficial. Él se dedicó a trabajar, era extraordinariamente tímido, según tengo entendido, y hay muy pocas fotos de él. Y esta foto, que además se tomó durante, como se puede ver aquí, en pleno conflicto civil, Juan José no abandonó Madrid. Lo único que hizo fue llevar todas sus fotografías y dibujos, los llevó para que se guardaran en la Academia de Bellas Artes San Fernando, precisamente, y allí estuvieron todo el conflicto y él se quedó en su taller. Sus ayudantes fueron al frente, él no fue movilizado porque era miope no fue al frente, como digo, pero contribuyó como otros tantos artistas de la época colaboró, digamos, como artista con el gobierno republicano, y colaboró haciendo, bueno, pues lo que sabía, que era dibujar y cincelar. Dibujar, como dibujante hizo varios carteles de la propaganda lógica y común en el Madrid de ese momento, porque Juan José en realidad trabajó directamente a las órdenes de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Por una serie de circunstancias que sería muy largo mencionar ahora, él había tenido como clientes, bueno, pues a políticos, a
intelectuales que luego fueron políticos y que ocuparon en la Junta Delegada de Defensa de Madrid, en la, por ejemplo, en la sección de propaganda, en la sección, en distintas secciones de la Junta, ocuparon cargos importantes y él estuvo muy bien relacionado, tenía contacto estrecho con los miembros de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Trabajó para ellos y, como otros milicianos de la época, él lo escribió en un momento determinado, ganaba 10 pesetas diarias por ese trabajo de dibujante. Dibujó, como digo, carteles y dibujó, como vemos aquí, toda una serie completa de postales de guerra, en concreto la serie A, que es una serie en blanco y negro, enormemente dramática por el uso y muy efectiva como publicidad. Y como digo, dibujó las 10 postales completas de esa serie. Curiosamente, estos trabajos que hizo Juan José durante este periodo de la Guerra Civil Española los firmó JJ. Él normalmente firmaba Juan José. Durante este periodo firma JJ, lo cual ha sido, bueno, fue bueno y malo. Malo porque no se le identifica con el Juan José del periodo preguerra civil, y bueno, porque le permitió pasar desapercibido en el devenir de los acontecimientos, es decir, pasada el conflicto. Es malo también porque, aunque se ha hablado mucho, se ha publicado mucho sobre los carteles de la guerra civil, sobre las postales de guerra, en la nómina de artistas que colaboraron y fueron muchísimos y que hicieron ese tipo de dibujos, jamás se mencionó su nombre. Y hablo de publicaciones pues en los años 80, que es un periodo de la historiografía en el que se estudió mucho este tipo de material artístico, pues no se menciona su nombre, porque ese JJ era un absoluto desconocido, pero ese JJ era Juan José. Sus dibujos también ocuparon ni más ni menos la portada del Boletín Oficial de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. En algunos de ellos, como vemos aquí, firmó Juan José, pero en la mayoría firmó JJ. Esta presencia de sus trabajos, de sus dibujos en el boletín, nada más y nada menos que en el boletín, nos indica que era una persona cuyo trabajo era muy, muy bien valorado, una persona de estrechísimos contactos con quien estaba a cargo de la defensa de capitalina, bueno, pues en los meses que estuvo operativa la Junta. Y si hizo esto como dibujante, como cincelador, diseñó el bastón de mando para el teniente coronel Vicente Rojo, que fue jefe de Estado Mayor de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. La pieza no se conserva, pero bueno, el dibujo es exquisito. Además, bueno, en este caso, al ser en una acuarela, pues es como más gráfico y pone más de relieve la calidad y el detalle el gusto artístico y el simbolismo con los milicianos enlazados. En fin, una pieza que lamenta. Bueno, yo no la conozco. A lo mejor está en posesión de alguien de la familia, algún heredero. No he tenido ocasión, no desconozco su paradero, en definitiva. En el mismo artículo en el que se publicó la foto de Juan José en su taller que hemos visto antes, apareció esta foto, en la que vemos las manos del artista, una vez más con el cincel y la maceta, trabajando en una pequeña pieza circular, y vemos en el fondo un dibujo. Lo que está haciendo en este momento Juan José es la medalla que la Ciudad de Madrid le dedicó a José Miaja, al general Miaja, que era presidente de la Junta Delegada de Defensa de Madrid. Tengo que decir que los dibujos que vemos ahora en el plano posterior se conservan. Él los conservó siempre y están en el Museo del Traje, lo mismo que se conserva la medalla, que no es una medalla propiamente dicha, porque las medallas saben que se hacen a troquel, un troquel es el que imprime, digamos, el motivo. En este caso son dos chapas de plata,
tenemos que tener en cuenta las circunstancias en las que se hizo esto en el año 37, porque esto justo se hace antes de que el Gobierno abandone Madrid, si le hace el homenaje a Miaja. Son dos chapas que él hace cincelando completamente a mano. De estas medallas se conservan, que sepa yo, una en el Museo Municipal, el Museo de Historia de Madrid, se conserva una. Fue el Ayuntamiento de Madrid el promotor de esta medalla, que se financió con suscripción popular. Bueno, Juan José, como digo, cuando acabó la guerra, recuperó todas sus posesiones y pasó casi, aunque estuvo en la cárcel un poquísimo periodo de tiempo, enseguida reunió los avales suficientes para poder reiniciar su actividad artística. Juan José era una persona muy apreciada, y no solamente entre sus vecinos, de sus vecinos inmediatos, sino entre mucha gente influyente de aquel momento, y, como digo, le fue relativamente fácil hacer el tránsito entre el final de la guerra, su adhesión al movimiento, y fue un tránsito, digamos, suave. Y dado los puestos preeminentes que iba a ocupar Joaquín Martínez Friera, al que conoció, como he dicho antes, en los años 20, los puestos preeminentes que Friera iba a ocupar en el estamento militar nada más acabar la contienda, digamos que pudo continuar su labor no solamente en el contexto militar, como vamos a ver ahora, sino también en general en otros contextos, con otro tipo de clientela, que básicamente fue en su momento la Iglesia, el entorno, no tanto la Iglesia como institución, sino el entorno, digamos, los fieles, las asociaciones religiosas que buscaban o que querían reconstruir lo que la contienda había destruido. Entonces, el grueso de su trabajo, una vez finalizada la contienda, iba a ser la producción de cálices, coronas de vírgenes, altares, rejería religiosa, es decir, toda lo que supuso entonces la reconstrucción de ese patrimonio que había quedado destruido. Aún así, no obstante, tuvo en el año 1942 recibió el encargo de la puerta del Archivo Histórico Militar, que hasta No sé concretar la fecha realmente, y no me lo han sabido concretar. Estuvo en esta institución, el Archivo Histórico Militar, estuvo en la calle Mártires de Alcalá, 9 de Madrid, hasta, no sé, principios de los años, no sé, 2005, 2006, intuyo, o más o menos por ahí. 2008, gracias. Esta fue... Cuando yo empecé a investigar la obra de Juan José, esta fue la primera pieza que yo vi en directo, in situ, porque es aquí donde Juan José la diseñó para estar aquí. Juan José dispuso, como vemos en este dibujo en blanco y negro, dispuso de ese boceto de la composición pictórica que iba a arropar esta puerta, que se trata de la conocida alegoría de Franco y la cruzada, de Arturo Reque, y la puerta iba a estar encajada, como vemos en esa imagen, en esa parte inferior, dando acceso al archivo histórico militar. Claro, hay que tener en cuenta que en estos momentos Martínez Friera era el bibliotecario de la Biblioteca Histórico Militar, que formaba parte del Instituto de Historia Militar, que tenía la biblioteca y el archivo. Entonces, no cabe duda que Friera fue el elemento que ya... Bueno, Friera, que para entonces ya era teniente coronel, no cabe duda que fue el promotor en la sombra o impulsor o el que de alguna manera contribuyó a que Juan José ganara el concurso de esta extraordinaria pieza. Es extraordinaria por las dimensiones, unos más de 3 metros de altura.
Vemos aquí en primer lugar una foto en su ubicación original, como he dicho antes, y vemos aquí en detalle un detalle de la misma y en su ubicación actual que ahora comentaré, y la he puesto en comparación con esta, con la puerta que ya mostré del pabellón de España en París. Indudablemente es una puerta de mayor calidad técnica, de mayor calidad artística, de mayor calidad de la propia materia, de mayor envergadura en todos los sentidos, puesto que es una puerta que nació con vocación de ser permanente, mientras que la puerta del pabellón de París era una cosa temporal, ¿no? Pero salvando las distancias, hay que tener en cuenta que incluso los leones son los mismos. Una cosa que a mí en mis primeros tiempos de investigación me causaba tremenda confusión, porque yo veía los dos leones en dos momentos distintos y no entendía nada de lo que estaba pasando. Usó el mismo motivo que usó en 1925, lo usó en 1942. La puerta se trasladó a Ávila y al archivo, perdón, que consulte mis notas, Archivo General Militar de Ávila, y actualmente está montada en el Museo de Intendencia del Ejército. Está montada, como vemos, en un pasillo, no es su ubicación, no es la ubicación para la que fue concebida, obviamente, pero su estado de conservación es fantástico. Jugó el artista con dos materias distintas, buscando una vez la calidad pictórica que acompañó muchísimas de sus producciones. O sea, es un relieve que es al mismo tiempo un cuadro. Juega con el bronce, juega con el hierro. Es una puerta que está decorada no solamente en los perfiles exteriores, sino en las jambas. Tiene una decoración vegetal que muestro aquí en este dibujo que se conserva. Una puerta que, de la que se conserva también el dibujo de taller original, al tamaño original. O sea, es una pieza extraordinaria que, bueno, es el testigo de una época, pero testigo de una época como todas las piezas de Juan José fueron testigos de una época. Unas cosas mejores y otras cosas peores. Son momentos de nuestra historia que nos han acompañado y que dieron como resultado, entre otras muchas cosas, un patrimonio que tenemos que cuidar. Yo creo que Juan José estaría muy contento de ver dónde está su puerta hoy, de ver las cosas que se conservan suyas y seguro que estoy segura que él solamente pediría una cosa: mirar con un poco indulgencia, de una manera indulgente, qué cosas se hacían, cuándo se hacían y cómo se hacían, de acuerdo con unos contextos que ahora son muy distintos, muy lejanos y, bueno, a veces difíciles de entender si no tienes unas claves mínimas, digamos, para comprender cómo se hace o qué cosas se hicieron y cómo se hicieron en una época. Esta fue la última obra que yo tengo documentada por ahora, la penúltima, porque es cierto que tengo noticia de una serie de piezas que el ejército, así en plan, es el dato que tengo, encargó como obsequio, para hacer distintos obsequios. No tengo mucha información de este tema y, por lo tanto, no he querido traerlo aquí porque no hay datos sólidos todavía. Es la última obra, como digo, que tengo confirmada que Juan José hizo para el entorno del ejército español. Había pasado mucho tiempo desde la Guerra de Marruecos y, bueno, pues es, como digo, un relato que nos lleva y que nos transmite parte de la historia de nuestro país. Solo me resta agradecer a todos la atención y, bueno, quiero terminar con esta fotografía de frente del artista de 1937, porque, como he dicho varias veces, hay pocas fotos en las que él mire de frente, porque era muy tímido. Y, bueno, estaría sorprendido, pero sin duda estaría seguramente agradecido. Gracias a todos por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Herradón Figueroa por una conferencia
Me quedó esta tarea interesante, amena, pero que para mí lo más importante es el cariño y la admiración que ha demostrado sobre una figura que ciertamente a partir de hoy conoceremos mejor, pero que hasta ahora para mí confieso que era desconocida y me temo que para muchos de los que hoy nos están escuchando. Enhorabuena y gracias también porque esto nos permite demostrar que la cultura militar va mucho más allá y es mucho más extensa de lo que algunos pueden pensar, que se ciñe exclusivamente al arte de lo militar en cuanto al desempeño de sus cometidos, ¿no? La cultura militar, las ciencias y las artes militares que tiene la Academia de las Ciencias y las Artes como militares como misión divulgar, es amplísima, hasta el punto de que en la Academia hemos tenido que hacer 6 secciones diferentes, una de ellas la sección de arte. Y para que os hagan una idea, voy a leer, porque lo tenía preparado para que no se me olvide ninguna, todas las materias que entran dentro del arte militar. Fortaleza, poliorcética, que como ustedes sabrán, es el arte técnica o técnica arte de cómo se atacaban las plazas fuertes en la Edad Media, porque era medio matemática, medio arte, y obra civil realizada por ingenieros militares. Escultura militar, pintura, música, ensayística literaria, teatro y novelística militar, diccionarios temáticos militares y a las 6 artes clásicas se añade el 7º arte, el cine militar, y últimamente, pues también hay que añadir el miniaturismo militar, que es otro tipo de arte que tiene tantos adeptos y que de alguna forma nos recoge la historia de los ejércitos, que es tanto como decir la historia de nuestra patria. Mañana, por la mañana, la Academia de las Ciencias y las Artes Militares les invita a otro acto académico, en este caso de la sección de pensamiento y moral militar, para hablar de la ética desde la empresa y desde la milicia. Les espero a ustedes mañana por la mañana. Muchas gracias por habernos seguido y nuevamente mi agradecimiento a la doctora y mi felicitación. Muchísimas gracias.